Los principales estrategas económicos del presidente Donald Trump dijeron el domingo que el sólido crecimiento durante el trimestre de abril a junio mantendrá su ritmo y que el mandatario respeta la autonomía de la Reserva Federal a pesar de las críticas por el incremento en las tasas de interés. Nosotros, como gobierno, apoyamos por completo la independencia de la Fed, y el presidente ha dejado en claro que esta es decisión de la Fed, afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a Fox News Sunday. Señaló que las críticas de Trump son en realidad comentarios para decir que las tasas de interés están subiendo, es algo que preocupa al presidente. La Fed no tiene previsto anunciar un alza de las tasas cuando concluya el miércoles su más reciente reunión de política. Sin embargo, la percepción general es que el Banco Central prepara el escenario para restringir de nuevo los créditos en septiembre, por tercera ocasión este año, y posteriormente aumente nuevamente las tasas de interés en diciembre. La Fed ha ordenado dos aumentos este año debido al fuerte crecimiento, el bajo desempleo y la ligera alza en la inflación. Trump se atribuye ese crecimiento y esta semana censuró los recientes incrementos en las tasas al advertir que podrían desacelerar a la economía. Ningún mandatario en las últimas dos décadas había criticado públicamente los aumentos ordenados por la Fed, que es políticamente autónoma de la Casa Blanca y el gobierno. No me gusta que trabajemos tanto en la economía y después ver un aumento a las tasas, declaró Trump. El alza de las tasas sirve para impedir un sobrecalentamiento de la economía o un fuerte aumento de la inflación debido a la veloz aceleración. Sin embargo, el aumento de las tasas encarece el crédito para viviendas, autos y tarjetas de crédito, una consecuencia impopular entre los consumidores. El mercado prevé que las tasas continuarán aumentando, declaró Mnuchin. Así que la única pregunta es, ¿qué tanto y por cuánto tiempo? Y creemos que la Fed será muy cuidadosa en el manejo de la economía. El panorama más reciente de la economía que el gobierno dio el viernes mostró una vigorosa tasa anual de crecimiento en el segundo trimestre de 4,1%, el ritmo más veloz en casi cuatro años. Y funcionarios del gobierno han declarado que los avances son sostenibles y ganarán impulso. Más noticias en MSN 2.50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente: 24/7 Wall Street.